Thank you.
Llama a Rocío. Thank you.
¡Ay, cansa! Thank you.
Thank you.
Bienvenidos, bienvenidos, ahí van haciendo su ingreso. Mama y mama y taita y taita y chalamumia, jato jato guayna jinchi. Ahí está llegando el grandioso conjunto Clave el Huaylas del Canipaco. Bienvenido en este bonito día 24 de febrero 2024. Después de dar una vuelta olímpica alrededor y en las calles principales de Cañete, aquí están en local Los Claveles. Buenas tardes, con la calidad musical de la gran orquesta. Yo, turistas de Huancayo. Esa huepiadita. Clave el Huaylas del Canipaco, feliz. Feliz boda de oro. Siempre canción de Juanita Orihuela. ¿Y dónde están las palmas? ¡Ay, cariño, no hay cariño! Continuamos, Hernán, adelante. Seguimos esta bonita tarde y va ingresando otra agrupación, el grandioso conjunto. Buena, buena, con esos pasos. Quiebra, quiebra, esa cintura, sí, eso. Maca coseché, maca coseché. Y la gran compañía. Luto y la compañía folclórica Luto y Huaylas. Y la gran orquesta Yo, turista de Huancayo. Ahí está la familia. Desde Potaca, Vista Alegre, Canipaco. Y la calidad musical de la gran orquesta Yo, turista de Huancayo. Del maestro Eleodoro Mesa de la Cruz. Otra vuelta, sí. Por favor, todos los conjuntos, un solo círculo alrededor del árbol, alrededor del monte, un círculo general.
círculo general para el baile. Ahí está nuestra secretaria también de Junto y Bailes, Mercedes Mesa Mesa. Directora de la compañía folclórica Mercedes Mesa. ¡Qué bonito! Bienvenido, Alejandrina Adriano, Clemente Camayo, desde Huancayo, Canipaco, Huancayo. A ver, hay que seguir guapeando. ¡Ey! ¡Eso! Cosechay. Bailamos todos, un círculo general. Acompañamos hasta que termina la orquesta. Muy bien, un círculo general, por favor. Sigue, sigue, sigue con ganas. Saludamos para toda la gran familia, para el Perú y el mundo entero a través de Canipaco Internacional Producciones. Desde la ciudad de Cañete. Contando con él. Ánimo Dorre, Hernán Lozano. Y con Iba, Yolanda, Camayo, Orihuela. Vamos a seguir bailando. Quiero, quiero esa cintura. Sí, sí, así, así les quiero ver. Eso. Voy a ella, voy a ella. ¡Feliz bodas de oro! Travel Huaylas del Canipaco Huancayo, fundado 2 de febrero 1973. Orgullosos de compartir con la compañía folclórica Lutu y Huaylas Jataca Vista Alegre, presentes el día de hoy desde la ciudad de Huancayo, Jataca Vista Alegre. De igual manera también Alto y Huaylas del Canipaco. Ahí están las guamlas, los gualas, bailando, bailando, alegrando el día de hoy. Maca Cosechay. Ahí está también presente el día de hoy. Vamos bailando, chicas, chicos. Conjunto Maca Cosechay de Acucancha, familia Taipe Artica. Buena, buena, gracias, gracias. Y los anfitriones también. Comuneros de Potaca 1952, corazón de Potaca 1970. Ahí está el bordado de don Eliodoro Mesa, Juanita Orihuela, los auténticos. Club Deportivo Los Halcones, Potaca 1972. Gracias, gracias. Gracias, orquesta. Muchas gracias, show turistas de Huancayo. Muy bien, de esta manera estamos ya en esta hermosa tierra del hermoso Valle Bendito de Cañete para compartir momentos gratos inolvidables. Vamos. Botas de oro, Clavel Huaylas del Canipaco. Y suena así. Ya no cae triste en el cuerno. Canipaco, Canipaco, río dorado de mi sentimiento. Entre valles y quebradas, ya no cae triste en el cuerno. Cantan tristes los zorzales, publicando mi mala suerte. Mis amores son ingratas. ¡Eso! Con emoción y con cariño bailaremos, cantando así, bailando así, linda chinita. Con emoción y con cariño bailaremos, cantando así. Ahora sí bailamos.
es así. ¿Dónde están los ex integrantes, los fundadores? ¡Feliz aniversario! Vamos, Juanita Orihuela, directora del gran conjunto Gravel Huaylas del Canipaco. ¡Eso sí! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Esa cintura! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito! ¡Vamos a gozar toda la tarde, toda la noche! ¡Vamos, mamá Juanita! ¡Al centro del local! ¡A ver, al medio! ¡Al medio bailamos con ganas! ¡Échale gana, Alicia Pérez! Eso, Dora Peñalosa, Virginia Mesa, vamos Juanita Orihuela, ahora sí. Con ganas, Robustiano Tenorio por Santa Bárbara. Vamos Neri Ayón, Sabina Moreno. ¿Dónde estás? Rodrigo Orihuela, o no Orihuela. Ahora qué dirá mi amigo Rolando Cristín y doña Julia. ¿Qué pasó? ¿Ya no puedes? ¡Ay, vida! Siempre en esta hora de la tardecita, también saludar y darle la bienvenida como debe ser. Ahí está Filmaciones Producciones Canipaco Internacional. Ya está en el corazón de Cañete ahora. Así es. Lindo programa que todos los domingos, ¿no? Nuestro pueblo y su folclore internacional. ¡Ahora sí bailamos! ¡Manachung y Alpante! ¡Salud! ¡Vamos, Lucía López! ¿Dónde está la chela? ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Ahora sí! ¡Carmela Adriano! ¡Dios la mesa! ¡Pelayo! La linda gente del Canipaco, desde Cotaca Vista Alegre. Vamos a Gusto Macha, Clemente Camayo, Alejandrina Adriano. Eso. Otrita más, estamos celebrando, festejando como debe de ser
las bodas de oro del grandioso conjunto Clavel Huaylas del Canipaco. Hoy cumpliendo un año más de creación de fundación, gracias a la señora Juanita Orihuela Lozano, Eleonoro Mesa de la Cruz y todas las 17 generaciones. Seguimos, maestros. Yo, turistas de Huancayo. Ahí están los éxitos que nunca pasará de moda. Composición de Eleonoro Mesa de la Cruz. Familia Adriana Mesa. Vamos, Luis Clarita del Canipaco. Así, 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 hecha esa vueltecita. Quiera, quiera esa cintura. Muy bien, de esta manera estamos continuando. Ahí estamos con la presentación de la Gran Orquesta Show Turistas de Huancayo en la dirección de Eleodoro Mesa. El día de hoy compartiendo, celebrando, festejando las bodas de oro del grandioso conjunto Clavel Huaylas del Canipaco. Vamos, maestros, unita más, otrita más. ¡Purito Huaylas antiguo! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Eso sí! ¡Echalco, Mayulco, Huamla! ¡Echalco, Mayulco, Huamla! Recordando los grandes escenarios de Clavel Huaylas. Estadio Tagore, Teatro Municipal de Lima, La Menacho, ahí Jatunguasi. Grandes recuerdos en diferentes escenarios. En Chincha, en Pisco, en Potaca, Vista Alegre, en Chiche, Huancayo, muchos lugares de nuestro querido Perú. Seguimos con más melodías
primicias, novedades, éxitos del grandioso conjunto Clavel Weilar del Canipaco. Pasen, bailen, bailen, Wamla, Wallas, Aukistaite, Yacuasma, mañana, Talayan, Kichima, Tanchecho. Salcapaco y Cuyuchi, Kichich, Kichich, Ninan Paps. Ambas han venido a sentarse. Ahora sí, Luto y Weilas también a bailar. Todos a bailar, calentar el cuerpo. Vamos, chicas, chicos. Presente su diseño histórico de su compañía. Vamos, Kenny de Mesa Orihuela. Bailamos, bailamos, salud, salud. Estamos iniciando y hay grandes novedades, grandes sorpresas que se sigue sumando en este gran concurso de Guaylas Antiguo por su feliz boda de oro de esta linda compañía Orgullo de Cañete. Lógicamente me estoy refiriendo a Clavel Guaylas del Canipaco, siempre en la dirección de doña Juanita Orihuela de Mesa. ¡Eso, eso, eso sí! ¡Bailamos con ganas! ¡Es, eso! ¡Bailamos nuestro Weilas Huanca! Salud, 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 bailamos. Para la familia de Huancayo y el Canipaco presente el día de hoy. Demostrando los bonitos éxitos que en cada evento social, cumpleaños, matrimonio, bautismo,
cuando tiene los contratos correspondientes, la gran orquesta Show Turista de Huancayo lo demuestra con hecho. Y aquí, en este día, como es el feliz boda de oro de la compañía Cabelugüeylas del Canipaco, que dirige doña Juanita Orihuela, está brindándole a toda su linda gente que le estima y lo valoran en vida. ¿Sí o no, don Hernán? Así es, el día de hoy es un único día importante. ¡Vamos, maestros! ¡Ahora sí bailamos! Y también saludando a los honorables padrina y madrina de la compañía Clave y Huaylas del Canipaco. ¡Eso, doña Julia! Que unos instantes se viene el gran concurso de bailes antiguos. ¿Quién ganará? El público lo dirá. De la Cruz, como también a don Aparicio Macha, director, uno de los mejores directores, recordarán siempre con respeto, ¿verdad? Y así también a nuestra Liviana Mesa, hija de los directores como Eliodoro Mesa y doña Juanita Orihuela. Así también recordamos a una de las integrantes como Elsa Balvin Vila. De igual manera, recordamos
a la cantante matriz Siria Román. Las voces, ¿no?, de Clavel Guaylas, del Canipaco. Otra de las integrantes, a Mariana Chuquillanqui. Vamos a solicitar a todos ustedes un minuto de silencio en estos instantes, a ver si nos da un toque musical la orquesta, un minuto de silencio con aquellos que nos han acompañado, pues, ¿no?, a esta bonita compañía. Por algo tiene la compañía Clavel Guaylas sus 50 años de fundación y hoy celebrando, pues, ¿no?, su boda de oro. Bien, entonces, por favor, a todos los asistentes, nos acompañen con un minuto de silencio. Nos ponemos de pie, sí. Todos de pie, por favor, con la prenda de la cabeza un ratito nos quitamos. Atención a toda la familia, a todos los presentes de pie, un minutito nada más, un minuto de silencio en memoria para recordar a todas y todos que nos adelantó. Se fue al más allá y nunca más volver. Al que tomaron la delantera, lógicamente solamente nos lleva a la delantera, ¿sí o no? Aquí estamos todavía nosotros luchando por la vida, mientras ellos ya en gloria están. Que derrame hermosa bendición a todos. Entonces, con todos de pie, un minuto de silencio. A la una, a las dos y a las tres. Gracias, don Eliodoro Mesa, director del grandioso conjunto Clavel Guaylas del Canipaco, conmemorando, recordando ya a todos quienes nos acompañó por algún momento, a todos los ex integrantes. Gracias, gracias, que en paz descansen todos y todas, que en algún momento quizás nos volvemos a ver, ¿no? Muy bien, continuamos, Yolanda de los Andes, este día importante que ya... A continuación, es el siguiente. Adelante. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos ya con el reconocimiento folclórico de don Eliodoro Mesa y Juanita Orihuela. Vamos a llamar aquí adelante, por favor, don Eliodoro. Adelante, don Eliodoro y doña Juanita, por favor. Tenga la bondad, vamos a darle este homenaje importante como debe de ser. Juanita Orihuela, al escenario, por favor. Esta linda, hermosa pareja que realmente felicitamos por llevar en alto nuestra costumbre, ¿no? Nuestro Guaylas, nuestro Santiago, ¿no? Hermosa pareja. Ah, su esposo, el tío Eliodoro Mesa, tocando siempre. Sacando composiciones de guaylas antiguos, guainitos, qué lindo. Y su esposa ahí está demostrando las compañías de guaylas que diferentes generaciones, que dentro de unos instantes vamos a también a hacer presente a los integrantes que han venido algunos, ¿no? Los ex integrantes de Clavel Guaylas del Canipaco. Muy bien, y Yolanda, que también es parte de la historia que acompañó por muchos años. Hoy rendimos este homenaje especial a don Eliodoro Mesa de la Cruz, nacimiento el 4 de julio del año 1942. Hoy cumple, o este año cumple, 82 años. Él fue, o es, y sigue, seguirá como folclorista. Bailó, acompañó a los comuneros de Huancán, comuneros de Potaca, los halcones municipal Potaca, juntamente con su esposa Juanita Orihuela. De igual manera también pasaron los años
acompañó también al Corazón de Canipaco, conjunto de Huaylas, allá por los muchos años atrás, y esposa Juanita Orihuela. También presentaciones en Cañete, en la vida agraria, por supuesto, siempre estuvo al lado en el campo. Y asimismo también, paralelo a ello, dedicándose como músico con su marco musical que acompañó al Talpu y Huaylas de Santa Magdalena, allá en la tierra hermosa de la ciudad de Arequipa, donde campeonó Talpu y Huaylas el Ushuta de Oro. Asimismo también acompañó con su marco musical al conjunto Lutu y Huaylas, con música y letra por muchos años. También acompañó con su marco musical al trovador Cututo, al Gorrión del Centro, a Flor Peña, a Paloma Torcaza y Holanda de los Andes. De igual manera también la orquesta Los Romanceros del Canipaco. Luego pasan los años, nace una nueva orquesta, Armonías del Centro. Sucesivamente, hasta hoy día existe la gran orquesta como director del show turista de Huancayo. De igual manera, en escenarios, en diferentes escenarios, acompañó a Picaflor de los Andes, a Flor Pucarina, a Radiante Huanca, a Chivillo de los Andes, a Campesina de Viques, de igual manera también a Peregrina y Dula, a Chato Grados, a Martina de los Andes y muchos más. De igual manera también de la música, que también lo tocan hoy muchas orquestas, ¿no? Claro que sí. Los Haces de Huayucachi, Super Sonido, Martina de los Andes, Nelly Medina, a Robert del Centro. Asimismo, diversas orquestas, diversas cantantes que, gracias a la composición de don Eliodoro, actualmente vienen pues haciendo la ejecución musical. Como músico, compositor, grabó 67 temas de Huaylas antiguo, Santiago, Huaylas moderno. De igual manera también al soñador y esposa, lo menciona en Potaca como bordador, primer bordador en el Canipaco, especialmente en Potaca, con los colores del conjunto clave el Huaylas del Canipaco. Vengan esas palmas y los aplausos para don Eliodoro Mesa y Juanita Orihuela en este gran aniversario. Para ello, vamos a hacer la presencia y la presentación como se viene coordinando y, por supuesto, muy bien. Adelante, a ver. Bueno, enseguida vamos a llamar al escenario a doña Teófila Mesa. Por favor, acercarse al escenario. Doña Teófila Mesa, directamente desde Potaca Vista Alegre de nuestro Canipaco, ya se encuentra presente en estos instantes. Vamos a recibirles aquí en el escenario. Se sienta en paso, ya se acerca lentamente al escenario. Doña Teófila Mesa, viuda de Adriano. ¿Ah? Nuestro recordado tío Andrés Adriano, que nos ilumina, derrama bendición también de lo muy alto. Aquí vamos a presentar. Ahí está, acercándose lentamente hacia doña Juanita Orihuela y don Eliodoro Mesa de la Cruz. Muy bien, entonces, aquí se hace presente esta bonita medalla que se hace presente al señor Eliodoro Mesa de parte de las manos de la señora Teófila Mesa. Chaita Machulan, que kunkan manguayachi.
Ahora sí, Guayaca y Achín. Taita Eliodoro, me exacta más. Muy bien, en estos momentos estamos con la medalla de recuerdo a don Eliodoro Mesa. ¡Venga, Las Palmas! ¿Dónde está el cariño? Por favor, por este bonito gran homenaje como se merece, más de muchísimos años, más de 60 años de la música, hoy se está cumpliendo estas bodas de oro. Adelante, don Eliodoro. Bien. Me agradezco bastante, en primer lugar, a los visitantes que siempre estiman al folclore huancayo, canipaco. Yo me siento orgulloso al ver los visitantes. Ahora van a ver lo que es verdad un huaylas antiguo. Cuando yo en Lima me ha hecho resentir una orquesta. Decía, empiezan a tocar su... ¿no? Es el capricho que yo llevo, ese huaylas antiguo hasta acá, total, tantos años. Yo no me dejé. ¿Cómo es posible decir una mala palabra cuando yo toqué mi huaylas antiguo? Era despreciado. Hoy en día es bien querido, estimado por todo el público. Es todo, doy mi fe. Muchas gracias. ¿Dónde están esas palmas? Vale. Para don Eliodoro Mesa de la Cruz, que nos hace respetar en vida ese huaylas antiguo que es tan bonito y maravilloso de poderlo disfrutar. ¿Sí o no, don Hernán? Así es, efectivamente. Gracias, don Eliodoro Mesa. Eres uno de los maestros compositor de muchas melodías hoy en día. Gracias. Ya se viene intensificando, se viene agrandando a grandes chicos, niños, y a todos va gustando nuestro ritmo, nuestro estilo, un estilo propio de corazón, de sentimiento que nace, por supuesto, hoy en día pues ya lo bailan grandes y chicos a nivel nacional e internacional. Gracias, don Eliodoro, eres un maestro y serás hasta tus últimos días, y respetando pues que... ¡Que viva nuestro huaylas antiguo! ¡Vengan las palmas! Muy bien, acto seguido. Acto seguido, acto seguido. Una Diana Orquesta Puñol, un Chematan Hualas Cuna. Ay, ay, ay. ¿Dónde está la Diana de la Orquesta para su director, Eliodoro Mesa de la Cruz? A ver, muchachos de la gran orquesta, yo, turistas de Huancayo. Gracias, orquesta. Y de esta manera, el día de hoy, un día histórico, 24 de febrero 2024, y mañana 25, segundo día, seguimos con este grandioso aniversario. Acto seguido, vamos a continuar en este día especial. Vamos a llamar ya al gran conjunto Clave el Huaylas del Canipaco. Para ello vamos a invitar a todas y todos los integrantes, ex integrantes, fundadores, al escenario, por favor. Por supuesto, al conjunto Clave el Huaylas, a los antiguos, podría haber en estos instantes. Los pequeños adelante, orden de talla, orden de talla. Los más grandecitos más atrás, nos ordenamos. Adelante los pequeños, orden de talla, a ver. Bueno, bueno, ya no escuchen, creo que están en vacaciones, por eso no se dan cuenta, ¿no? A ver, en columna, cubrir. Vamos, cubran, chicos. Bueno, bueno, ahí estamos, ahora sí. ¿Dónde están los ex integrantes? Ya no hay ni uno de las otras generaciones. Ahí viene, ahí viene. Ahí está Charito Lucana. 17 generaciones tenemos, ¿eh? Desde 1973. Nini Nostrosa, la popular flaquita, ahora está Gordita, Luda Román, ahí está también. Normita Cárdenas, claro que sí. Ahí está también Don Celso y Nostrosa. Muy bien, muy bien, a este ladito. Ubíquense en la fila de damas, varones. Muy bien, ahí están. A ver, las directoras o directores de los diferentes conjuntos también a este lado. Adelante, por favor. Aquí adelante, estamos llamando de
Maca Cosechay, Alco y Huaylas, Luto y Huaylas, por favor, aquí adelante también. Por favor. Los directores, por favor, acérquense. Ahí, muy bien. Que doña Juanita y don Eliodoro tiene sorpresa para ustedes. Falta Luto y Huaylas. ¿Dónde está doña el director Mercedes de Luto y Huaylas del Canipaco? ¿Doña Mercedes o don Frank? ¿Quién está? Muy bien. Entonces, aquí estamos apreciando ya este bonito día especial en sus bodas de oro del grandioso conjunto Clave el Huaylas del Canipaco. Corazón de Potaca, los comuneros de Potaca, ahí está con su respectivo año. Bienvenido Alejandrina Adriano. Ahí está. Muy bien. Un momentito, doña Juanita, un momentito. Un momentito, Jalca, y que... Ahí está. Vamos a hacer un pequeño remembranza. Conjunto Clave el Huaylas del Canipaco fue fundado un 2 de febrero del año 1973, cuyos directores son don Eliodoro Mesa y Juanita Orihuela hasta hoy día. Son 51 años que hoy se cumple. Inician pues allá en los años 73 en la Hacienda Montalbán, distrito San Vicente, provincia Cañete. Nació el Huaylas, como también en Santiago. Pasando los años, se inicia pues con las grabaciones, con los entrenos y lanzando en discos mini long play, cassettes, asimismo también hoy en día en USB. Las cantantes que tuvo con diferentes o en diferentes, digamos, generaciones, la señora Siria Román, que en paz descanse. La señora Aide Lozano, Antonia de la Cruz, Madeleine Macha, Elida Lozano, Jenny Tapara, Elena Mendoza, Diana Orihuela, Jerica Orihuela, cantantes actuales. También mencionamos a los directores y presidentes, al director más antiguo y hasta hoy día, don Eliodoro Mesa. De igual manera, como directora, la señora Juanita Orihuela, hasta el día de hoy. Fue también director don Aparicio Macha, que en paz descansa, allá en el año 1980. Presidente también, ocupó su cargo el señor Epifanio de la Cruz. Su trayectoria del grandioso conjunto Clave el Huaylas, como conjunto, participando en diferentes escenarios, en el Teatro Segura, Teatro Municipal, allá también en la Plaza de Acho, Hatunguasi, Huachipa, Huancahuasi, en La Mauta, también llegando a participar cuando organizaba los campeonatos de los pueblos del Canipaco, representando a residentes Potaca Vistalegre. También aquí en la ciudad de Cañete participó en los diferentes eventos, en el Coliseo Imperial, en Jardín Recreo, asimismo también en Montalbán. De igual manera también viajó en la ciudad de Huancayo, en la fiesta matriz de Potaca, los días 10, 11 de marzo, en los carnavales de Chicche, en las residentes de Chicche, residentes de Retama. Asimismo también participó en los residentes Potaca Vistalegre. También viajaron a Chincha, a Pisco. Esas son las trayectorias del grandioso conjunto Clave el Huaylas durante estos años. De igual manera también queremos mencionar musicalmente la cuna de la música de Huaylas antiguo, participando también en Lima, en orquestas y cantantes, bueno, y todos ellos un gran remembranza. El día de hoy pasando por 17 generaciones, también mencionando como folcloristas desde su fundación hasta la actualidad, con 17 generaciones o promociones, quienes integrantes fueron de los pueblos del Canipaco, de la ciudad de Huancayo, de Ayacucho, de Yauyos, de la Selva Central, del norte del Perú, desde Cusco, desde
Venezuela también bailaron en el conjunto Clave del Guaylas. Y por todo ello, pasando 15, 16, 17 generaciones que están el día de hoy presentes. Vengan las palmas, los aplausos y la Diana respectiva orquesta. Eso es el Clave del Guaylas que hoy día cumple los 51 años de 50. Fundación. Bodas de Oro. Boda de Oro, los 50 años. Y hacemos un llamado. Rubén Lozano, Epifanio de la Cruz, acercarse al escenario. De parte de doña Juanita Orihuela, hacemos un llamado una vez más a don Rubén Lozano y Epifanio de la Cruz. Acérquese al escenario, por favor. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar con la colocación de las medallas a todas y todos, y que ya tiene listos organizadamente. A ver, pasamos de la directora y director de Luto y Huelas. Adelante, por favor, adelante a este ladito. O si no, ahí se acercan. Ahí se acerca la familia, doña Juanita Orihuela como directora y don Eliodoro Mesa, de igual manera, haciendo la entrega, la presencia el día de hoy. Gracias, gracias, Luto y Huelas, acompañando el día de hoy con este bonito... en este bonito aniversario, como también al Alco y Huaylas del Canipaco, asimismo también al conjunto Maca Cosechay de Acocancha, la familia Taipe Artica, fundado el 16 de enero de 2011. Qué bueno, también van avanzando los años. Ahí está don Celso Inostroza, y también con su medalla de oro, ¿eh?, para el recuerdo en vida. ¿No? Sé que hay muchos, pero no están presentes, lamentablemente, por situaciones de trabajo, de estudio, etc. Ahí están las medallas que va ubicando el señor Eliodoro Mesa. Y doña Juanita Orihuela. Así es. Muy bien, gracias, gracias. Aquí tenemos uno de los chalecos muy antiguos, ¿eh? Esto es demasiado de antiguo ya, Hernán. De los años 40, 50. Que representaba pues en el Canipaco como Huaylas moderno en esas épocas, ¿no? Claro que sí. Los comuneros de Potaca, 1952, ¿ah? ¿Eh? Mi mayorzazo todavía. Club Deportivo Los Halcones, allá por los años 1962. Y Corazón de Potaca, 1970, más o menos de mi edad, ¿no? Claro que sí. Todo ello pues es una, digamos, una historia de generación, de años que pasaron. Y felicitar a todos los niños, jóvenes, adolescentes, quienes el día de hoy están bailando, están presentes de corazón, de sentimiento, de sangre. Y arriba nuestro folclor. Conjunto Clave del Huaylas Canipaco, fundado 2 de febrero de 1973. Una de las banderolas también de muchos años y también la actual que tenemos flameando en este día especial. Muy bien, de esta manera se va culminando con la colocación de las medallas de todos los asistentes, de todos los acompañantes que el día de hoy se hacen su presencia. Gracias por visualizar a Canipaco Internacional Producciones para el Perú y el mundo entero. Muy bien, ahora falta medalla por aquí. Ahí llegó una medalla más. Para Osvaldo Chuquillanqui. A ver, para que lo coloquen, por favor, su medalla. Como dice, todo es en vida. Después ya no tiene sentido, ¿no? Y hay que saber reconocer y valorarle en vida. Ahí está a nuestro gran amigo Osvaldo Chuquillanqui, que en los buenos tiempos como quebraba la cintura. ¿Eh? ¿Sí o no? Muy bien. Yolita, vamos a continuar nuestro agradecimiento a los tres conjuntos visitantes por su presencia y vamos ya a ir llamando. Yolanda, tú tienes la lista de las madrinas y padrinos para que puedan ya subir. Mientras tanto, una pieza musical para agradecer y se van bailando y para alistarse a los conjuntos. Adelante, orquesta. Gracias, Luto y Huaylas. Gracias, Alco y Huaylas. Gracias, Maca Cosechay. A ver, con este Huaylas se van bailando, una bailita, una bailadita. Y luego van bajando, van a, ¿no?, subir al escenario para que demuestren, ¿ya? A ver, a ver.
Hacemos un llamado inmediatamente a los honorables madrina, como tenemos a la voz humilde del Canipaco, Nelly Medina. Así también el llamadito para Peregrina Gilbonio, las voces de los comuneros de Viquis. También a Retamita del Canipaco, Justamacha. Justa Capcha. Ahí está también Yolanda Román, las madrina, Yanina Mesa, Nessi Mesa, Irene Guamán, además también Julia Orihuela, Lucy Lozano, por Lucy López, al escenario Lucy López. Así también hacemos un llamadito a doña Teófila Mesa, Zuli del Perú, a María Ambrosio, la popular mamá Kiwi, a Victoria Cuscano, a Soledad Jiménez, a Beatriz Lara, Lina Roja, a Badisa Landión, Yolanda Camayo, yo. Así también al padrino, Alfredo Lázaro, a Teodoro Muñico Mesa, a Luis Oré, a José Lozano, a Clemente Lozano, Ignacio Cárdenas, a Jorge Corales Coragua, a Luis Porta Yaranga y a Bernardino Taquiri, exalcalde de Madián. Ellos son los honorables padrinos. Muy bien, entonces, de esta linda compañía. Entonces, orquesta, una pieza musical. Aquí don Eliodoro, doña Juanita. Don Eliodoro, doña Juanita, por favor, un bailecito aquí, por aquí, por aquí. Por aquí adelante, delante de los invitados, doña Juanita. Por aquí, ¿dónde está? Una bailadita. Don Eliodoro, una bailada por aquí. Eso. Vamos, doña Juanita Orihuela. Eliodoro Mesa de la Cruz. Qué linda pareja. Ahí están los directores. Que siempre ha defendido nuestro folclor. Es así. ¡Feliz aniversario, Bodas de Oro! Bodas de Oro de la gran compañía. Clavel Huaylas del Canipaco Cañete presente en esta bonita tarde. Demostrando nuestro Huaylas antiguo. Ese es el estilo de Eliodoro Mesa. ¿O no, Juanita Orihuela? Demuestra por las mujeres. Esa cintura, izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¡Vamos, Eliodoro Mesa! Así, gracias. Así. Gracias, Luti Huaylas, Alpi Huaylas, Mata Cosechay. ¡Qué lindo, hermoso reconocimiento al maestro Eliodoro Mesa y a la directora del Huaylas, Clavel Huaylas del Canipaco, Juanita Orihuela de Mesa! Que Dios nos ilumine siempre esta linda, hermosa pareja, la gran familia Mesa Orihuela. Gracias, Luti Huayla, campeón de campeones. Ahí está. Ver, ¿dónde están las palmas? ¿Hay cariño o no hay cariño? Una bailadita más, un toquecito más, para que se canse hasta que se descanse. Vamos, maestros. ¡Vamos a Luti Huayla! ¡Eso, eso, eso! Conjunto Maca y Cosecha y Acocancha. Eso. Bailamos, con bailamos. La familia Taita Artica. Vamos, Celso y Nostranza. Y Charito Lucana. ¡Bonito!
unita más, unita más. Horas de oro. Qué bonito el dron grabando de CMK. Vamos, vamos, vamos. Clava el baile del Canipaco toda la vida. Gracias, Orquesta Show Turistas de Huancayo. Ahora sí, llamamos a nuestras madrinas, padrinos de aniversario en sus bodas de oro. Adelante, Yolanda de los Andes. Hacemos un llamadito a Nelly Medina Morales, ¿sí? Ahí está, acercándose. Una entradita, por favor, orquesta, para la madrina Nelly Medina, la voz humilde de nuestro Canipaco. Se viene acercando. Ahí está, adelante, don Eleodoro, doña Juanita. Doña Juanita, ahí está, Nelly. ¡So, so, so! ¡Vamos, chica! ¡So, so, so! ¿Cómo se recibe a la madrina? ¡Esa guapiadita! ¡Clave el huelas del Canipaco! ¡Feliz boda de oro! Estamos con la bonita costumbre, la primera madrina Nelly Medina Morales, recibiendo su medalla de bodas de oro. Gracias, gracias. Y se prepara peregrina Gilbondio de Vicky. ¡So, so, 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 sí! Gracias, Nelly Medina. Bailamos, bailamos, madrina Nelly Medina Morales. Siguiente madrina, por favor. Ahora llamamos a la siguiente madrina, peregrina de Vicky's. Ya se encuentra presente, peregrina de Vicky's. Las voces de los comuneros de Vicky's del Valle del Mantaro, Huancayo, presente. Qué lindo gesto. Peregrina Gilbonio, ahí está presente, trayendo. Wow, wow, wow. Peregrina de Vicky's, venga las palmas. ¿Dónde está la palma, Tiana Orquesta? Peregrina Gilbonio. Bailamos, bailamos al estilo de Vicky. Ahí están los trofeos para el primero, segundo, tercer puesto de Huaylas, concurso de Huaylas. ¡Eso, peregrina Gilbonio! ¡Voce de los comuneros de Vicky's! ¡So, so, 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 sí! ¡Siempre por nuestro Valle del Mantaro! ¡Qué bonito! Canipaco Internacional Producciones para el Perú y el mundo entero. ¡Horas de oro! ¡Claro, el baile del Canipaco! Gracias, peregrina Gilbonio, muchas gracias. Bienvenido. Seguimos cortando la cinta como madrina, por supuesto, dejando ese bonito recuerdo inolvidable. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos!
Venga, los aplausos a la madrina, su guaya. Su guaya, ¿no? Su regalito. Su como recuerdo. Debe de ser. Qué hermoso ahí está, recordatorio. Agüita, agüita bendita. Ahí está, agua bendita. Agüita bendita para todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Ah, la, la! Ay, están bien bendecidos, ¿eh? Eso es para que canten y bailen y gocen de gracias, la vida. Gracias. Muy bien, gracias, doña Peregrina. Se va preparando Lucy López. Gracias, gracias. A ver, el fotógrafo, ¿quién está al día? Allá, la palabrita, adelante, adelante. Muchas gracias, hermoso pueblo de Cañete. Acá pues presente Peregrina Gilbonio como promotora de Tesoro Huanca, pues no, estando acá frente al conjunto Clavel Huaita de Cañete. Gracias, don Eliodoro. Gracias, mamita Fanita Orihuela. Siempre Peregrina está contigo. Y ya me acostumbré que Cañete como mi tierra, como mi casa. Y estoy acá siempre ante ustedes, trayéndole un pequeño regalo para las campeones a nombre de la empresa Tesoro Huanca. Y quien lo lleva esa batuta, Peregrina Gilbonio. Tal vez hay hinchas, podemos estar el 2 y el 3 de marzo en la Casa Real con Tesoro Huanca. Y les digo, bendiciones, chicos, y estaremos luchando por nuestro conjunto, por nuestra tierra, donde hemos nacido. Siempre, nunca nos olvidamos que somos huancaínas, canipaco. Siempre nos recordamos yendo a nuestra tierra y jamás vamos a olvidar donde estemos, extrañamos de nuestra tierra. ¿Sí o no, chicos? Estamos en Cañete, pero estamos en Canipaco. Y con mucho orgullo, bendiciones, señor Eliodoro y señora Fanita. Muchas gracias. Para el próximo año le estaré dando sus chalecos a los chicos. ¡Esa palma! Honorable madrina Peregrina Gilbonio, gracias a usted, qué lindo. Tesoro Huanca, gracias Peregrina Gilbonio. Seguimos, Yolanda. Presentamos a la madrina Teófila Mesa, se viene desde Potaca, Vista Alegre, Canipaco, presenta a la madrina, adelante. Mama y mamá y potaca, malca, pirchalamo, mamá Teófila de Teófila Mesa. De Adriano, ¿ah? Viuda de Adriano. Cinta cata, cuchunga, ma, y malinchi, cuchunga. Cuchucuyan, cuchuluña, bravo, bravo, los aplausos. Ya cortó la cinta, su guaya, y hasta una ancharra ya, ¿no? Una ancharra. Su medalla de bodas de oro. Ella deja un sobre cerrado. Gracias, gracias. Sobre cerrado. Achka, achka, ella y tama. Apa, moncheiman, ¿ah? Mat. Fotografía. Foto chico y foto chico. Italia, Italia, jato, jatum, apacayamo. Saltando, 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 eso. Ayacucho se hace presente. Con Lucy López. Chaina, 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 chaina. Saca, pecho y la barriga. Eso. ¡Bodas de oro! ¡Clavel Huaylas de Canipaco! Muy bien. Ahí está. Hace llegar adelante. Ese bonito mensaje. Adelante, Hernán. Efectivamente, en estos momentos se hace la entrega de un presente especial para las Guam. Manalicanampa. Pampa Kunampa Cheywan, ¿ah? Ahora sí, cortar la cinta. Ahí está cortando la cinta la madrina. Ahí está, ahora sí, su collar para que no se pierda. Su marca, su unanche.
Todas las madrinas y los padrinos van a salir bien marcaditos con su medalla de oro. Muy bien, gracias, madrina. Vengan las palmas, los aplausos. A ver la fotografía. A ver, ma, ¿dónde está escapándose? A ver, con los padrinos, o con los dueños, con los directores. Benjamín Guamán, acérquese al escenario. Honorable esposo de nuestra gran amiga. ¡Las palmas! Se viene otra madrina. A ver si me confirma si es Nessy Mecha. Nessy Mesa. ¿Sí? Yanina Mesa, a ver. Seguimos la fila de padrinos y madrinas se viene, en este día. Se viene la madrina. Nessy Mesa, Yanina Mesa. Ahí está. Ahí está la cinta de bodas de oro, el bonito regalo, bonito presente. Para el padrino Benjamín Guamán, esposo pues de Lucy López, ¿eh? Qué lindo. Muy ya bien, se vienen las hermanas del Canipaco, ¿no? Las hermanas inseparables, ¿eh? Nessy Mesa y Yanina Mesa. Ah, se viene, ya se siente en paso. Lo que nos brinda la compañía Clavel Huaylas del Canipaco Cañete. Ahora sí, las hermanas del Canipaco inseparable, aquí lo tenemos a Nessy Mesa y Yanina Mesa. Ah, hija pues de don Eliodoro Mesa y doña Juanita Orihuela, siempre respaldando y apoyando a nuestro folclor. ¡Vamos, orquesta! ¡Esa guapiadita, muchachos! Con fuerza, chica. A ver, pasamos a cortar la cinta. Cortamos la cinta, que ya se acaba la cinta, creo, ¿no? A ver. A ver, ahí vienen donando los chalecos nuevos para los niños. Para los niños pequeños de 6, 7 añitos, 5 añitos. Para los infantiles. Infantiles. Para los niños pavos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito chalequito, incentivando al folclor, incentivando a nuestro huayla huanca como debe de ser. Felicidades, éxitos a las señoras madrinas, que el día de hoy hace presente con ese bonito gesto, con la voluntad de seguir bailando, a seguir presentando nuevas generaciones, cualquier cantidad de chalecos. Entonces, a todas las niñas, niños, en especial a los niños varoncitos, hay más de 20 chalecos, ¿eh? Cualquier cantidad. Muy bien, una cantidad de chalecos. Gracias a las madrinas. Y a ver, va a cortar la cinta también. Ahí está. Cortamos la cinta y listo. Muy bien. Gracias, señoras madrinas. Seguimos la fila, el desfile de madrinas y padrinos del día de hoy. En sus bodas de oro del Clavel Huaylas del Canipaco. Hoy es un día especial, bodas de oro, cumpliendo más de 50 años, por supuesto, y llevando en alto como debe de ser y tiene que ser.
Saludos, abrazos para todas las nuevas generaciones. A seguir bailando nuestro Huaylas Huanca. Muy bien, gracias, gracias. Una vistita por aquí. Eso, 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 eso. Y seguimos presentando a los honorables padrinos en esta oportunidad a Jorge Corrales Coragua y su esposa Elina Roja. Ahí está, acercándose al lado de sus hijados. Adelante. Ahí ingresa padrino y madrina. ¡Chain, chain, 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 chaina! Muy bien, pasamos a cortar la cinta, que significa pues que son padrinos 2024 y por supuesto ahí la marca, la seña, que ya queda pues para ellos identificados como padrinos y madrinas 2024 en sus bodas de oro, y encima pues lleva su collar o en este caso su medalla, ¿no? Sí, ahí medalla, está el padrino Jorge Corrales Coragua y esposa Alina. Muy bien, ahí está doña Juanita Orihuela en agradecimiento por su presencia, haciendo llegar este bonito medalla, por supuesto. Seguimos la fila de padrinos y madrinas el día de hoy. Sí, sí, se acerca ya la madrina Julia Orihuela. Ella deja un sobre cerrado. Ahí está cualquier cantidad de billetes. Billetes para el día de hoy de parte de Jorge Lina Rojas. Gracias, gracias, linda familia. Gracias, gracias. Por lo menos hasta medianoche, ¿ah? ¿Eh? No vamos sé. A acelerar, vamos a acelerar. Avancemos. Ya avancemos. Se viene la madrina Julia Orihuela. Adelante, adelante, Julia Orihuela. Adelante, madrina, bailando. Orquesta. Ahora sí. Gozando, bailando, gozando, bailando. Ahí está, doña Julia Orihuela, el día de hoy se hace su presencia con un hermoso licla o manta, ¿cómo es su nombre? A ver, ahí está para su hipico de las guamlas. Qué bonito gesto, el mismo color, ¿ah? Pero antes tienen que cortar la cinta peruana para su marca, para que no se pierda como madrina el día de hoy. Su collar, ¿no? Un ancha sañamapaikanga, manachín canamp. Ahora sí. Gracias, doña Julia Orihuela. Sulpa, sulpa. Muchas gracias. Orquesta, el tono de Paloma Torcaza, ya. La foto. Viene Yolanda Román, ya. Ay, 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 ay. Buena, buena. Entonces, a ver ahí. Ahí está Yolanda Orihuela, Yolanda Camayo. Pañuelos, pañuelos. Para los varones, me parece. Ahí está con el nombre, Compañía Folclórica Clave Huaylas Canipaco Huancayo Cañete Bodas de Oro 2024. Madrina Yolanda, como también Camayo Orihuela, Paloma Torcaza. ¿Ah? Mamá y mamá.
Ahí está la madrina también cortando la cinta como debe de ser, ¿ah? ¿Eh? Desfile de artistas. Vamos ya con Yolanda Román desde Chiche Caripaco. Gracias, gracias. Se quedó con un poquito más de ganas, ¿no? Ya después, después ya. Muy bien, ahí está la señora Yolanda Román. Ahí está Cotón. Ahí está para las chicas su Cotón. Qué bonito nuevecito, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, gracias a la señora que va cumpliendo, cortando la cinta. Ahí está la medalla. Muy bien, a ver, vamos a dejar el micrófono. Adelante, señora Yolanda Román, sus palabras. Muy buenas noches, señores públicos. Chicas y chicos del conjunto Clave El Huaylas, les doy mis felicitaciones, que sigan para adelante. También un abrazo fuerte a mi Liodoro Mesa y a Fanita Orihuela. Siempre quiere, ama a su conjunto, como siempre, y seguirá para adelante mientras está vivo. También mi hermana, que descansa en paz, seguirá echando bendiciones a este conjunto, en especialmente a mi sobrino también, él es lo que se preocupa también, Kennedy Mesa. Mis felicitaciones. Gracias. Gracias, mamita, con la emoción en la garganta, en el sentimiento. Muchas gracias. Seguimos con más madrinas, padrinos. Por favor, el que está en la grada puede subir. Adelante, adelante, la siguiente madrino, padrino, por favor. La verdad, perdí el control, van a decir. Señores, señora Mercedes Mesa, al escenario, por favor. Ahí uno más, un padrino más. Adelante, adelante, por favor. Adelante, adelante. Doña Mercedes Mesa, adelante, sube al escenario, le están llamando. Muy bien, continuamos, continuamos, seguimos, continuamos esta bonita noche inolvidable. Adelante, doña Mercedes Mesa, aquí la directora Juanita de Orihuela le llama con todo cariño. Adelante. Bueno, ¿cómo Bueno, yo reconocimiento a la directora del Loto de Huaylas, a la señora Mercedes Mesa, yo reconozco como directora. Siendo directora, mucho se sufre, mucho dolor,
uno hay que tener paciencia. Por esa razón, como yo he estado tantos años, yo sé cómo hay que tener paciencia, hay que tener un poco respeto. Por esa razón, le doy esta medalla a la señora directora Mercedes Mesa del Loto de Bailas, del Canipaco. Muy bien, ahí está haciendo la entrega, la medalla de oro a la directora. Muy bien, gracias. La señora Mercedes Mesa, gracias. Ahora sí. Aló, este reconocimiento doy durante tantos años que ha bailado su hija. Él era bien responsable y bien respetuoso, puntual. Por esa razón doy esta medalla a su padre de, yo le digo de cariño a mi Charito, su papá. Muy bien. Haciendo esta bonita entrega de medalla también a otro de los representantes. Gracias por colaborar con nuestro arte, nuestro folclor huanca. Entramos bailando un santiaguito, orquesta un santiaguito para Luis. Luis Ore. Gracias, don Luis Soré, como padrino, a cortar la cinta. Ahí todavía tenemos un pedazo de cinta, la cinta peruana. Muy bien. Gracias, gracias. Y también va a recibir la medalla de Bodas de Oro de Clavel Weilash. Ahí está un sobre cerrado. Gracias, gracias. Mínimo 500 soles, ¿no? Claro que sí. Máximo todo lo que puede. A ver la foto del rigor. Muy bien, un recuerdo. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que se quedó por ahí? ¿Algún padrino o madrina? ¿Está o no está? Parece que no ha venido más ya. A Irene Huamán, o Huamaní, ¿no? Irene Huamaní. Y esposo, por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Suba, suba. Les... Gracias, ahí está sacando los billetes, euros. ¡Wow! Un paquetón, ¿ah? ¡Wow! Gracias, gracias. Todo vale, todo vale. Gracias, gracias, todo vale. No hay por qué decir es poco o es mucho, ¿no? De sol a sol se avanza lejos. Seguimos con la cinta, seguimos con la cinta peruana. Un bonito recuerdo inolvidable para la linda familia de Claver Weilas del Canipaco. Gracias, gracias. Ahí está ese bonito gesto de parte de la directora desde la fundación hasta actualidad, doña Juanita Orihuela. Ahí está la medalla, la medalla. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, de esta manera continuamos con la presencia de madrinas, padrinos en este día único en su género, como debe de ser. Son
50 años bodas de oro. Clave el Huaylas del Canipaco para el Perú y el mundo entero en diferentes escenarios, demostrando su costumbre, la costumbre del Huanca, la costumbre del Canipaco, por supuesto. Muy bien. Gracias, gracias. A ver, alguien más. Por ahí se quedó una madrina, un padrino, quizás se olvidó, se quedó dormido. De esta manera, señoras y señores, casi ya estamos con la parte ceremonial, llevando adelante...